Palabra pastoral de entre semana, miércoles 9 de febrero de 2022. Buenas tardes, queridos hermanos. Una alegría poder compartir con ustedes la palabra pastoral para el día de hoy, que está escrita en Romanos capítulo 8, versículo 15, y dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. En la antigüedad, el pueblo de Israel obedecía las leyes por temor al castigo. Pero Pablo describe a estos creyentes y le dice que cuando han sido bautizados cada uno de ellos y han recibido el Espíritu, de esa manera han sido liberados de la ley y se han convertido en hijos de Dios. Cada uno de nosotros también nos hemos convertido en hijos de Dios. Cuando en aquel momento hemos recibido el don del Espíritu Santo a través de imposición de mano de un apóstol, y allí el amado Dios ha derramado su amor en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, ahora andamos por amor a Dios, obedecemos por amor a Dios, no por temor. En la antigüedad, Jesús en un momento dado entró al templo y en ese lugar encontró a aquellos que vendían, a aquellos que estaban los mercaderes. Jesús los corrió y cuando los corrió le dijo: la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. En la antigüedad existían esas cuevas de ladrones, en la cual las personas que cometían esos delitos se ocultaban en esos lugares para no ser castigados, para evitar el castigo, porque aquellos que los tomaban presos, los buscaban y seguramente no lo encontraban porque estaban escondidos en esos lugares. Evitaban el castigo escondiéndose en aquellas cuevas. Pero la casa de Dios no es cueva de ladrones. No es que venimos a la casa de Dios para evitar el castigo. No vengo y ofrendo a Dios para evitar el castigo. No es que obedezco los mandamientos de Dios para evitar el castigo. O amo a mi hermano y lo llevo en el corazón, o quiero llevarlo en el corazón para evitar el castigo. Sino todo lo que obro lo hago por amor a Dios y no por temor al castigo. Porque el amado Dios ha derramado ese amor en cada uno de nuestros corazones. Y cuando cada uno de nosotros dejamos actuar el don del Espíritu Santo, de esa manera podemos obrar amando y haciéndolo todo de corazón. Hermano, siempre vamos a cometer errores, eso lo sabemos. Siempre vamos a estar alejados del amado Dios, es por eso que venimos a su casa a buscar el perdón. Pero cuando cometemos errores no tenemos que ni huir ni escondernos. En los pensamientos guía coloca el apóstol dos ejemplos, Adán y Eva y Jonás. Porque Adán y Eva cuando cometieron esos errores, que desobedecieron la palabra de Dios, lo primero que hicieron se escondieron. Jonás tampoco obedeció la palabra de Dios, pero trató de huir. Pero del amado Dios no podemos ni huir ni escondernos. Eso lo sabemos perfectamente. Pero muchas veces sin darnos cuenta quizá lo hacemos. Porque yo puedo estar enemistado con mi consiervo. Puedo tener una diferencia con mi hermano, con mi hermana. Y entonces por esa diferencia me cambio de capilla. Voy a otro lugar. Voy a otro lugar para no verlo a mi hermano, para no ver a mi consiervo, para no estar con ellos, para no cruzarme. De esa manera puedo alejarme de la capilla, alejarme de los hermanos, alejarme del pastor. Pero de Dios no puedo huir. De Dios nunca voy a huir. Hermanos, muchas veces también puedo tener esa diferencia en el corazón. Y esas diferencias las puedo esconder detrás de un abrazo, detrás de un beso, detrás de un te quiero, detrás de un apretón de mano. Pero si ese apretón de mano, ese abrazo,
esas palabras que nosotros expresamos no es de corazón, entonces también podemos decir que nos escondemos de aquel que le decimos, del pastor, del hermano, de quien fuese, pero de Dios no nos podemos esconder. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si no podemos huir, no nos tenemos que esconder ni nos tenemos que huir, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Porque en la parábola del hijo pródigo, Jesús nos enseña que cuando nos arrepentimos y volvemos al Padre, Dios nos perdona. Pero ese arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento, como dicen los pensamientos, guía genuino. Hermano, pensaba cuando hablaba, cuando leía la parábola del hijo pródigo, en una parte dice, se fue lejos. Pero lejos no es distancia simplemente. Porque muchas veces también nosotros nos podemos alejar del amado Dios. Alejar del amado Dios no significa no venir dos oficios. Dos oficios no he ido a la casa de Dios y significa que ya estoy lejos. Porque puedo venir todos los oficios, pero desobedecer su voluntad, desobedecer los mandamientos, eso es alejarse de Dios. Muchas veces podemos creer que estamos cerca cuando venimos siempre a la casa de Dios, pero podemos estar lejos, lejos porque no obramos la voluntad de nuestro Padre. Hermanos, dice la parábola que aquel hijo se dio cuenta y volvió en sí, regresó en sí. Se dio cuenta del error que había cometido. Dice la Sagrada Escritura que el Padre estaba observando y viéndolo lejos, aún lejos, cuando venía en camino, salió a su encuentro. Cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos, tomamos el camino de regreso a nuestro Padre y tengamos la plena seguridad que el amado Dios viene a nuestro encuentro. El amado Dios nos abraza y nos perdona. Y hace igual que al hijo pródigo. Nos da un anillo, nos da una capa, nos da una vestimenta, nos da unos calzados nuevos, porque así le hizo a ese hijo pródigo. Hermanos, qué hermoso es poder tener ese arrepentimiento genuino. Aquel que se arrepiente de corazón sabe que cualquier error, cualquier falta, lo aleja del amado Dios y lo aleja de la gracia. Alejarse del amado Dios y de la gracia es alejarse de todo. Hermano, dice aquí que nos convertimos hijos de Dios. Y en hijos de Dios somos aquellos que vamos a heredar el día de mañana y compartir la herencia con nuestro hermano mayor. Vamos a ser herederos y coherederos con Cristo. Y ser herederos, Dios no nos trata a cada uno de nosotros como esclavos, sin recibir nada de recompensa, sino el día de mañana vamos a recibir esa recompensa, cada uno de nosotros. Pero esa recompensa requiere una responsabilidad también. En un momento dado, Jesús lo perdieron los padres y tenía 12 años y cuando lo empezaron a buscar lo encontraron en el templo. Y en el templo estaba allí predicando. Los padres seguramente habrán llegado un poco afligidos, preocupados. Pero Jesús le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Y cuáles son los negocios de nuestro Padre? ¿Cuál es el trabajo de nuestro Padre celestial? El trabajo de nuestro Padre es que todos puedan ser redimidos. El trabajo de Dios es que toda la humanidad pueda conocer a Dios, pueda conocer a su Hijo, que toda la humanidad pueda reconocer el sacrificio de Cristo, que toda la humanidad pueda conocer la voz de Dios, que toda la humanidad pueda recibir gracia, que todos puedan ser salvados del mal, salvados de la muerte. Y esa es nuestra responsabilidad también como Hijo de Dios. Hemos sido llamados no tan solo para el día de mañana heredar una vida con Él, sino también detrás de ese llamado tenemos una responsabilidad como hijo de Dios. Debemos realizar esa tarea como hijo de Dios. Y en el lugar donde nos toque estar,
debemos demostrar con nuestras palabras y con nuestras obras. Debemos dar testimonio que somos hijos de Dios, que Dios vive, que Jesucristo vive y que está presente. Lo podemos hacer. Tengamos la plena seguridad, hermanos, que el amado Dios siempre está con cada uno de nosotros, a pesar de las luchas. Porque muchas veces podemos vivir situaciones difíciles en nuestra vida. Y esas situaciones muchas veces son una oportunidad para que el enemigo haga su trabajo. Porque muchas veces en esas situaciones vienen los pensamientos. Y el enemigo coloca esos pensamientos. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está Dios que tanto dice que te ama? ¿Dónde está aquel que nunca se aleja? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero tengamos la plena seguridad que Dios está a nuestro lado y sabe cada uno de nuestros sufrimientos. Hermanos, nada ni nadie no puede alejar del amado Dios. Tengamos esa plena seguridad. Queridos hermanos, es una alegría para mí poder compartir con ustedes esta hora y le quiero entregar también los cariñosos saludos de nuestro apóstol de distrito, apóstoles, obispo, así también de los siervos y hermanos de todos. Hasta siempre.